Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Videos. Revisando y viendo, encontré que este ha sido un mes de lanzamiento. Y entre las cosas, la gente de Manjaro hizo el lanzamiento de lo que ellos llaman el Release 22.10, de nombre código Talos. Sabemos que es una rolling release y que el que la tenga instalada no tiene que hacer nada. Pero es que, como yo siempre he dicho, cada cierto tiempo las rolling release sacan un paquete en que montan las actualizaciones más importantes y algunos cambios que quieren hacer énfasis. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo del kernel. Yo le activé el kernel 6.2.11, pero uno de los cambios es que el kernel que viene por defecto ya no es el 5.15, es el 6.1.25. Ok, por eso es que sale que está instalado. Levantó con este por defecto, yo vine y mandé a instalar y a levantar el 6.2. Pero la re realidad es que quien quiera trabajar con un kernel LTS sin ningún problema puede dejarlo en su kernel 6.1. Si no tienes un hardware que requiere o necesita de algo de allí, yo lo dejaría en LTS. O si eres una persona usuario ofimática estándar, yo lo dejaría en el LTS. Y la verdad es que, bueno, miren, este era el que se usaba antes, que era el 5.15, y ya yo viendo que el 6.1 es el que está oficial como LTS, sí le diría a los amantes de Debian de una vez que Debian 12 se va a quedar en 6.1. 6.1.12, .20, .25, y eso después podrá ir cambiando, pero 6.1. ¿Por qué? Porque Debian estable va de LTS en LTS. Entonces, voy a usar esto ya como el medidor. 6.1. Entonces, bueno, ya sabemos que yo monté este kernel que fue 6.2.12, XFCE 4.18, el A63670 de 4 núcleos 2.7 y levantó con 773 megas. Es bastante. Sin embargo, si algo tengo que admitir de Manjaro XFCE o de Manjaro en general es que queda lista para trabajar. En un equipo de 3-4 GB se pudiera usar, pero es que la gran ventaja que le veo a Manjaro como basear es que instalas y usas. Okay, es la verdadera open box de las bases ARC. No hay que instalarle nada prácticamente después, nada de acá, nada de allá. Queda lista. Ahora, lo otro es que ellos, por lo que estaba leyendo, también cambiaron la versión de PAMAC. PAMAC actualmente dicen que está en la versión, que esta es la versión 10.5, creo que fue lo que leí. Ok, 10.5.0.2. Y hay una librería que es para ellos, que es la libpamac, ¿ok? Quedó en la versión 11.5. ¿Cuáles pueden ser los cambios o no de pamac como tal? Casi siempre son acomodos de fallas que hay o todo lo demás. Lo que sí les puedo decir es que yo he probado varias veces Pacman, pamac. Y es la primera vez que la parte de actualizaciones, de instalación, lo hice todo desde acá, fue tan rápido. Es que hay las cosas que a veces me pasaba con PAMAC, es que se me hacía un poco lento. Y bueno, ahorita fue rápido, fue los repositorios, los trabajó rápido, monté OBS, monté NeoFetch, monté Button. Y claro, como nada más necesité paquetes de los repositorios originales, no me molesté en montar más paquetería. Pero esta es la versión que cuando uno instala, que es lo que uno, yo le digo la PAMAC All, o sea, la que viene con todo, aparte de este tipo de cosas, de las actualizaciones que son estándar, si te das repositorios de terceros, miren, puedes activar Aur, Flatpak, Snap, lo que quieras. Aur, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, es un arma de doble filo. Aur usado a conciencia es útil. Por ejemplo, yo en mi máquina
yo instalo OBS directo del repositorio oficial, pero hay una librería en especial que utilizo para VAPI que la monto por agua. Entonces, en ese tipo de cosas es muy útil. Okay, pero si tú quieres montar todo el tiempo todo por Auth, tienes que tener cuidado que en algún momento no se te cruce alguna librería y te den algún error. Bueno, está Flatpak y está Snap, el que prefiera cada quien utilizar. Eso es algo que yo no voy a entrar en discusiones. Yo no estoy en contra de ninguno de los dos. He utilizado ambos en necesidades diferentes, en casos y ocasiones diferentes. Tal vez ahorita pudiera estar usando un poco más Flatpak, porque dos cosas que yo utilizo mucho, que son Heroic Game Launcher y Steam, o sea, la parte de juegos, están tirando mucho de Flatpak y los están manteniendo muy al día. Steam, obviamente, porque el Steam Deck utiliza la versión Flatpak de Steam. Ok. Y Heroic Game Launcher como proyecto está ahorita tirando mucho hacia el lado de Flatpak. Y bueno, la verdad es que funcionan ambos bien. Aparte de eso, bueno, visualmente no le conseguí ningún cambio, pero sí en cuanto a rendimiento. Ahora, después, bueno, si seguimos a lo normal, miren, estoy grabando con OBS a 30 cuadros y está utilizándose un 35%, 30% del procesador. Algo bien se está haciendo en Manjaro. Es que es el consumo más bajo que he conseguido, para serles honesto. 31%, 30%. Ah, que estoy usando 900 megas. Sí, pero es que el consumo de procesador usando OBS ha sido el más bajo que he probado últimamente. Entonces, quizás uno a veces se deja emocionar mucho por todo lo que permite hacer Plasma, todo lo que es Nome, pero XFCE es un escritorio eficiente. Ah, que después de que le implementan todo está levantando con 700 megas, sí, pero queda la máquina lista para usar. Y el desgaste después, o la merma de procesador que vas a tener a posterior utilizándolo es muy baja. Si comenzamos a ver, bueno, en accesorios, bueno, ellos montan mucho. Un poco más de lo que a mí me gustaría, pero bueno, tampoco es que montan, tampoco es que es imperdible. Ok, en gráfico ya viene con GIMP preinstalado. Ok, vamos a ver. La verdad es que les digo, antes de grabar estuve probando, montando y cambiando varias cosas. Y creo que de las bases que he usado últimamente con XFCE, Manjaro es de las que ha ido más rápido. O sea, que realmente 2.10.34, es que realmente se siente, o sea, funciona muy bien. Que ojo, en Plasma a mí me gusta mucho, pero Plasma jala un poco más de procesador, no tampoco algo exagerado, pero jala algo más de procesador. Bueno, Audacious, VLC es el que viene por defecto. Vamos a abrir aquí para probar el. Vamos a ver Caminandes, que es el que más veo yo aquí. Bueno, los códecs están montados sin problemas y va bastante bien. Ok, perfecto. Ok, yo no monté ni VLC ni nada, ya estaba montado y funcionando. O sea que lo que le digo de la ARC es la verdadera. Instalar y usar. La ofimática, ellos permiten escoger entre FreeOffice y LibreOffice. Yo sé que LibreOffice es la que es realmente totalmente software libre y todo, pero bueno, FreeOffice es otra alternativa. Pocas veces me da chance de verla, por eso cuando instalo Manjaro me gusta montarlo
en las reviews y echarle un ojo para que la gente también conozca otras alternativas, la vea. Ya vino con él trabajando en español de una vez, no tuve que hacer nada, instalarla y usarla. Entonces tiene este text maker, tiene hoja de cálculo y procesador de texto. No, oye, curioso, miren, lo que hacen es que cambian el color rojo, rojo y verde y amarillo según el aplicativo. Y bueno, después está lo del sistema, que si venimos por acá. Cabantum, notificaciones, preferencias de color, ajustes del gestor, en apariencia, bueno, los diferentes estilos que se pueden usar. Papyrus los trae ya instalados por defecto, algo que muchas veces yo cuando instalo una distribución XFCE lo instalo, así que no me preocupa, no. Es que una distribución que se puede instalar y dejar la lista así para, o sea, no hay que hacerle nada prácticamente para que la persona la use. Puede que sí, como siempre, en alguna persona que tenga algún requerimiento especial, algo se necesite. Y tal vez lo que más me preocupaba a mí últimamente de Manjaro fue el asunto de que como no estaba API, bueno, pero tocará hacer como se hacen, así como se montan los RPM Fusion para cambiar la versión del tipo de mesa a usar, se cambiará aquí la versión de mesa por la que está en out, que ahorita no me acuerdo cuál es, para activar la aceleración por hardware. Ok. Va bastante rápido, va bastante bien. Vamos a ver aquí. Blender Open Movie. El video de siempre. Vamos a bajar, déjeme bajarle aquí un poco el volumen. Oye, va bastante, bastante bien. Y minimizar acá para ver más o menos. Miren que estando en transparencia estoy hablando de un 60 y algo por ciento. El procesador fresquito en 40 y algo grados con todo lo que estoy grabando. Oye, sí, me gusta. La verdad es que me gusta cómo está. Me gusta. Me gusta. Es que el feeling que da Manjaro en este sentido es muy bueno. Y ojo, hay que tener en cuenta una cosa. XFCE puede ser el intermedio con una implementación así como esta, que ya está lista para trabajar y que se siente tan pulida, entre el que quiere usar un Windows Manager y el que no quiere usar un escritorio que le merme algún recurso extra del procesador. Entonces, el que tiene algo intermedio o quiere algo intermedio que no tener que estar dándose, porque para muchos darse un Windows Manager es tener que darse golpes. Ni siquiera estoy hablando de i3, hay mucha gente que en OpenBox todo lo que hay que configurar, hacer, que cada vez que quiere hacer un cambio en OpenBox no es tan amigable como hacerlo en XFCE, que es modular y después tú esto lo puedes personalizar muy fácil, que pones la barra para arriba, para abajo, para un lado, montas un dock de manera sencilla. Ok. Y un uso de procesador razonable. Es como les digo, no es que vaya el que la tiene en rolling release, no tuvo que hacer nada, simplemente se actualizó y le dio las versiones. Sí noté mucho la mejora en cuanto a los tiempos de respuesta de Pacman con la parte de actualizaciones y todo eso, porque antes cuando lo instalaba para Mac era horrible lo que se me tardaba en actualizar y por eso siempre terminaba arrojando por la consola. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado.